Termino bien el año. Sí. Sí. Qué bueno. Lo termino tranquilo. Fue muy importante ya estar clasificado para el mundial. ¿Estás cargando? Pensé No. que hablabas de otras cosas. De todo hablo, de todo. Pasar las fiestas Sí. y pasar el verano Sí. ya clasificado es un alivio. Sos infumable, vos sabés eso, ¿no? Te digo esto porque me hace acordar al colegio. ¿Tiene que ver el colegio con la clasificación de Argentina? Tiene que ver. La sensación de alivio de haber clasificado al mundial y no pasar todo el verano, la vacación, la fiesta, pensando en que, uy, todavía no estamos clasificados, clasificaremos, no clasificaremos, ¿viste? Vamos, no vamos, vamos, no vamos. Ya entendí. ¿Está? Me hace acordar a cuando en el colegio terminabas el año sin materias pendientes. Terminabas el año y vos sabías que se te venían las fiestas, se te venían las vacaciones, se te venía todo el verano y vos ya habías pasado de año. Ese No alivio. te pasó nunca. Nunca. Jamás. Entonces, ¿qué hablas? No sabes de qué se sentía. Justamente, gracias a la escaloneta, yo puedo sentir esa sensación de no tener nada pendiente en el verano, cosa que no me pasaba en el colegio. Cuando Argentina empata con Brasil Sí. y después Ecuador le gana a Chile y Argentina ya. No me lo vuelvas a relatar. En ese momento sentí como si hubiese pasado de año. Dije, wow, qué linda sensación. No tengo pendientes en el verano. Gracias, escaloneta, por estas sensaciones. Pesado que sos. Ahora paso la fiesta sin preocupaciones. Gracias, escaloneta, por estas sensaciones. Ahora paso la fiesta sin preocupaciones. Pesado. Sin preocupaciones. Si no tenés preocupaciones, te comparto algunas. Tengo varias. Gracias a la escaloneta me siento buen alumno. No como en el colegio que me sentía un burro. Sos insoportable. ¿A vos no te importa lo mío? Me importa lo No te tuyo. importa porque vos lo viviste toda tu vida. Toda tu vida viviste ese alivio, pero no te llevaste nunca una materia. No, Porque nunca te llevaste nada. ¡Ay, no. qué piola! Y bueno, pero ¿por qué me haces, me ¿Qué? peleas por No, te peleo, esto? Hubieras vos me. estudiado, o sea, yo estudiaba en el año y en el verano descansaba. Vos te rascabas todo el año y estudiabas en el verano. Bueno, son posturas, perfecto. O sea, vos estás diciendo que Chile se rascó todo el año. No Diciendo que estoy hablando de Uruguay se fútbol, rascó no todo el estoy año. hablando de Sí, fútbol. estás diciendo básicamente que Chile, que Uruguay, No, no que dije los que eso. no están ya clasificados, se rascaron todo el año. Sos infumable. Parece que no le puedes decir eso al maestro Tavares. Yo no le digo nada a nadie. Pobre el tigre Gareca. No te vengo más. ¿Qué se sentía? Vos ya, a partir del 1 de diciembre, ya directamente. Ya Yo había. terminaba las clases en noviembre. En noviembre terminaba las clases, qué hija de puta. Nunca lo sentí. Nunca. Yo le he pedido a Papá Noel pasar el año. Un ¿Pero 6 cómo lo en. haces? ¿Lo haces vos eso? Pero en ese momento yo pensaba que capaz me lo podía hacer Papá Noel. ¿Pero cuántos años tenías? De 15. Ah, es un nabo. El 80% de los niños uruguayos Sí. le pidieron a Papá Noel la clasificación al mundial. ¿Qué sabés? Porque me lo contaron. ¿Quién? Uruguayos, digo, me contaron que sus No, hijos. no, no. Gracias, escaloneta, ahora no tengo pendientes. Esto se lo dedico al profesor Fuentes, que es un hijo de.